Cuando María Eugenia Vidal expresó su intención de modificar el fondo del conurbano bonaerense, fue muy clara. Macri me apoya. ¿Sabés cuál es la diferencia? ¿Pero dónde van a sacar 460? Es que no lo tiene que poner todo el gobierno nacional. ¿Y quién lo va a poner? Parte lo tiene que poner el gobierno nacional. Y otra parte, las provincias que se fueron quedando. ¿Por qué te crees que se reunieron? Pará. Hoy se reunieron todos los gobernadores peronistas. Con razón, te volvieron a la yugular. Porque claro. Estoy reclamando lo que le corresponde a los bonaerenses. Y los gobernadores respondieron. Están preocupados por el planteo hecho por su colega bonaerense a la Corte Suprema. Esto no ha sido una postura política, ha sido una postura institucional, porque los 21 gobernadores pertenecemos a distintos signos partidarios y nos hemos dado cita acá, dejando de lado estas pertenencias que son legítimas, pero que son obviamente sectoriales desde lo partidario, y hemos puesto por encima de todo el interés institucional. Si prospera el pedido de Vidal, Misiones, por ejemplo, podría recibir el año que viene unos 2.600 millones de pesos menos en materia de coparticipación federal de impuestos. Esto es equivalente a dos masas salariales de la administración pública o a la totalidad de lo que recauda rentas en unos 5 meses. La demanda que ha hecho la provincia de Buenos Aires ante la Suprema Corte de la Nación perjudica gravemente a las provincias del interior argentino. En segundo lugar, que siendo este un tema que corresponde a la relación nación-provincia, debe darse su debate entre las provincias argentinas, la Nación, en el Congreso de la Nación. Habrá que ver cómo le solucionan el problema a la provincia de Buenos Aires, pero no a costa, en nuestro caso, del resto de las provincias argentinas. El gobernador Hugo Pasalacqua manifestó durante la reunión que los misioneros no estamos en contra de que se reclamen derechos, pero tampoco vamos a permitir que nos recorten nuestros recursos. Al tiempo que afirmó, desde Misiones vamos a trabajar como siempre lo hicimos en el marco de la ley y el respeto de las instituciones con el objetivo de defender lo que nos corresponde. Entre provincia de Buenos Aires y Capital Federal recibieron 75 mil millones de pesos más en subsidios que el resto de las provincias en el año 2016. Y esto también es injusto. Entonces deben ponerse ambas cosas en la balanza para decidir. ¿Cómo califica? Los mandatarios provinciales solicitaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tome ninguna resolución hasta tanto sean escuchadas todas las provincias y se pueda dar el debate correspondiente en el Congreso de la Nación. El pedido de las 21 provincias ya está hecho. Con la respuesta se verá qué tan federal es la República Argentina.